La calle donde tú vives. Héctor Gaitán saludándoles, amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas. De la Palmita a la Parroquia y de la Florida hasta Puerta Parada. ¿Historia? ¿Leyenda o fantasía? Como me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. Se dice que recordar es prolongar la vida, volver a vivir los grandes momentos de la existencia. Pero, ¿qué pretendemos con este trabajo? Sencillamente provocar un reencuentro con el pasado, con las personas mayores. Y con los jóvenes, invitarles a entrar a un mundo mágico que vivieron sus mayores. Me decía un amigo que vive fuera de Guatemala, justamente en Atlanta, que la mente se agudiza cuando se está lejos. Y se piensa en el terruño querido. Y nuestro amigo, con viva emoción, nos indica que miraba las calles de su barrio, las calles de la ciudad de Guatemala, la 18 calle con sus achimeros y ventas callejeras, la plazuela de la estación, aquella que en las mañanas bullangueras de enero se llenaba de peregrinos que abordaban el tren rumbo a Esquipulas. Hoy de aquella estación solo hay ruinas, después de haberla consumido un incendio. Y en ese lugar, allá por los años de la década de los 40, recordamos a Pitas, un pobre hombre que se quedó sin habla porque, según el decir popular, cuando era taxista experimentó algo que a continuación exponemos. Sucedió hace muchos años, cuando el hombre de nuestra historia esperaba clientes con su taxi en las afueras del Cementerio General de la ciudad de Guatemala. Era el Jueves Santo de la Semana Mayor de 1940. Cuando los relojes marcaban las 8 de la noche, una elegante dama avanzaba por la acera del paredón del cementerio rumbo a donde el taxista esperaba. El taxista, muy solícito, abrió la portezuela y gentilmente ofreció sus servicios. ¿A dónde la llevo, señorita? La mujer, muy delicadamente, subió al auto y ordenó: deseo visitar los 7 sagrarios. Al taxista por poco se le olvida que esa noche era Jueves Santo. Es decir, cuando los feligreses realizan la visita a pie de los sagrarios y algunos en automóvil. La bella mujer ordenó el itinerario de la visita de la siguiente forma. Por favor, principiaremos por la capilla del Señor de las Misericordias. Después, el Calvario, luego San Francisco, Santa Clara, Capuchinas, Santo Domingo y San José, finalmente, si me lleva la Merced, por favor. La mujer se colocó cómodamente en el asiento trasero del auto y el chofer principió el recorrido. Todo se cumplió como ella lo ordenó. Cuando salieron del templo mercedario, se habían recorrido los 7 sagrarios. Ella ordenó le llevar al sitio donde había abordado el taxi. Cuando llegaron al punto, la extraña mujer persuadió al taxista de pagarle con una cadena de oro, indicándole que cobrara al otro día en la dirección que le daba apuntada en un papel, y ahí que él devolviera la cadena. Pero el taxista no esperó más, y en ese momento se dirigió a la dirección que la extraña dama le había dado.
Cuando llegó a pesar de la hora, 11 de la noche, la luz estaba encendida y había algunas personas en la puerta. Una anciana fue la que le atendió. ¿En qué le podemos servir?, preguntó. El taxista le relató el motivo de su visita para que ahí le pagara la carrera. La anciana palideció al ver la cadena. Es de mi nieta, le dijo con lágrimas en los ojos. Pero no puede ser posible que ella se la haya dado, porque fue la que se llevó a la tumba. Hoy justamente estamos terminando el novenario a su memoria. Cuentan que el taxista, a consecuencia de aquella experiencia, perdió la razón. Y años después murió en el incendio del viejo manicomio en la ciudad de Guatemala en el año de 1960. Cuando recordamos el anecdotario de Guatemala, y esto va para quienes están lejos del terruño, vienen a la mente tantas cosas que prácticamente han desaparecido. Por ejemplo, las reuniones en las esquinas de los barrios de los mayores, mientras los patojos juegan desconecta o también forman sus grupos para charlar de sus cosas. Principiaban los tríos, y estamos hablando de la década de los años 50, y todos querían cantar como los Panchos, como el trío melódico guatemalteco, como los Diamantes. Ahí se formaron los mejores tríos de aquel tiempo. Fue en la zona 5, en la zona 3, allá por la parroquia, y tantos gratos recuerdos de tiempos idos y lejanos, para quienes recordamos una Guatemala que vive latente en nuestros corazones. Quien menos, quien más ha estado en el Cerrito del Carmen, sitio de leyendas y cuitas románticas, de gratos recuerdos para muchos. Cerremos los ojos por un momento, y a la vez que imaginamos lo que en el Cerrito del Carmen ha sucedido a través de su historia. Por ejemplo, cuando se filmó allí la película El Sombrerón, con grandes artistas guatemaltecos que ya son historia, o imaginar el grito destemplado de la Llorona que dicen que por el rumbo se escuchaba. Hay recuerdos para todos, desde las personas mayores hasta los que no son muy mayores. Cuando principiaban a bailar, y qué mejor que practicar en la Flor del Chinique, donde se practicaban los primeros pasos al compás de la marimba. Ya de ahí salían bien pulidos los patojos para las fiestas de la Queche, de Belén o del Inca. Bueno, recordar aquellos tiempos. Eran otros años, sin asaltos, sin contaminación, y cuando el pisto valía. No como ahora, que no alcanza para nada. El Frankfurt, por 15 len, una mixta y un agua gaseosa. ¡Qué tiempos aquellos! O bien, los chinos vendiendo chao mein en platos de 25, 50 y 75 centavos. El plato de un quetzal con derecho a pan y agua gaseosa ya era cosa mayor. La feria del Cerrito del Carmen ofrecía todo aquello cuando le alcanzaban 5 quetzales para pasear y todavía regresaba convuelto. Y cuando hablamos de las ferias cantonales, justamente ahí entran las ferias del Gallito, la Palmita, San Pedrito, el Guardaviejo y la Feria de Agosto. Pero al recordar las ferias, también recordamos a personajes como Coca Corazón, que bailaba precisamente en las cafeterías y restaurantes que se improvisaban en las ferias. Coca era oriundo de la zona 5. Tuvo su época como gran bailarín,
hará más o menos unos 40 años, cuando el cha-cha-cha estaba de moda. La multitud se aglomeraba a ver bailar a Coca Corazón, que en realidad no lo hacía mal. En ese tiempo, el rock ganaba adeptos, y otro de los personajes que recorrían las ferias dando a conocer sus habilidades de grandes bailadores era un joven rubio que le apodaban Elvis y que imitaba fielmente a la gran estrella del rock. El tiempo es implacable y pasa dejando su estela de recuerdos, y de aquellos personajes solamente queda Elvis, a quien le vemos por las calles ganándose la vida honradamente vendiendo números de lotería. No así a Coca Corazón, que murió víctima de un asalto en una oscura calle de la zona 1, muy cerca del Teatro Nacional. Cuando ustedes dejaron la ciudad de Guatemala, aquello era una rutina dominical que siempre era agradable para los chapines. Hoy añoramos dicha rutina, del Parque Central a la Aurora o bien al Hipódromo del Norte. En ocasiones, a ver los partidos al Campo de Marte o bien a nadar a las piscinas de Ciudad Vieja, esas tardes que eran amenizadas con marimba los domingos. Por aquellos dorados tiempos, y digo dorados por los años, aún podíamos asistir al Parque Navidad frente a la desaparecida Penitenciaría Central, justamente donde hoy está el edificio de las oficinas centrales del ICS. Allí la gente asistía a escuchar un concierto de marimba con el conjunto marimbístico Flor Cautiva, que los reos del penal ejecutaban. De todo aquello hace ya muchos años, y nos da la impresión que acaba de suceder. Allí justamente, en ese Parque Navidad, que ya no existe, y que ustedes han de recordar, se produce una historia que con el paso de los años toma visos de leyenda. Don Chus de los Cristales era un campesino que de su trabajo en el campo pasó a aprendiz de albañil y de ese trabajo a maestro de obras, ganando en aquel tiempo muy buen pisto. Dinero que le daba la oportunidad de vestir bien y, lo que era mejor para Don Chus, conocer damiselas que enamoraba precisamente en ese lugar que hoy estamos evocando. Los domingos, aquellos domingos con olor a glostora y perfume Siete Machos, Don Chu se paseaba en unión de otro amigo a lo largo y ancho del parque, viendo a las damitas que al lugar habían llegado en vía de paseo. La marimba a lo lejos desgranaba algunas melodías de boda con el sentimiento característico de quienes están privados de su libertad. En cierta ocasión, el amigo le dice a Don Chus: "Vos, Chus, no es por nada, pero esa muchachona cómo te mira. Ni cuenta me había dado", comentó Don Chus, mientras miraba a otras mujeres que hacían su ingreso al parque por el lado de la Séptima Avenida. Cuando pasaron de nuevo por donde estaba la dama que miraba a Don Chus, este vio que efectivamente a la mujer no le era indiferente, y por el contrario, hasta sonrió con él. Don Chu se tocó levemente el sombrero, porque antes se usaba sombrero, así a manera de saludo, respondiendo respetuoso. Luego de ello, se sobó el bigote muy picarescamente, sonriendo a la vez que miraba al amigo. "Eso es solo para que te des un quemón, el pegue que tengo con las traidas", comentó brevemente. La tarde dominical iba cayendo poco a poco. Las luces se principiaron a encender tímidamente y a lo lejos un corneta sonaba a su instrumento en el castillo de San José. El amigo se despidió de Don Chus
y este aún se quedó sentado en la banca del parque. Las amigas de la dama que habían llegado con ella la dejaron sola. Estaba Don Chus de la muchacha a unos 5 metros de distancia. El hombre, al verla sola, como tocado por un resorte, se levantó y con toda la cortesía del caso se le presentó. En ese momento se inició una amistad que tendría un final que ya lo conocerán. El tiempo fue pasando y aquel romance consolidándose poco a poco. Una tarde, precisamente en el Parque Navidad, Don Chus se quedó esperando a la Felipa, tal era el nombre de su amada. Pero esta no llegó. El hombrón, un tanto confuso, tomó uno de los buses que iban para la Reforma y buscar a su amada en la casa donde laboraba como doméstica fue un todo. Preguntó, pero le dijeron que no había llegado y que había salido desde las 8 de la mañana. Esto molestó más al hombre. Los celos tocaron las fibras más sensibles de Don Chus, que sabiéndose mayor que Felipa, pensó una y mil situaciones. El jardinero de la casona le había dado el mandado, pero le llamó cuando ya había caminado unos pasos, recordando que Felipa le había dejado una pequeña carta para él. Abrió el sobre y fue leyendo detenidamente su contenido. Estimado Chus, lamento no haber llegado al Parque Navidad, pero tengo que hablar con usted muchas cosas, cosas que usted me había ocultado. Soy pobre, pero no me va a engañar como lo ha hecho con otras patojas. El domingo nos veremos en el mismo lugar a las 2 de la tarde y hablaremos. Le saluda respetuosamente Felipa. Don Chus se guardó la carta y esperó más de una hora la llegada de la mujer, pero posteriormente dispuso marcharse. La semana se le hizo larga a Don Chus, pero finalmente llegó el domingo y ahí estaba el hombre con su inseparable sombrero y su traje negro. Desde que divisó a Felipa, lanzó la colilla del cigarrillo al suelo y fue a su encuentro. Quiso tomarla del brazo, pero esta lo esquivó. Don Chus reaccionó y un tanto molesto preguntó: ¿qué te está pasando, Felipa? La mujer solo le miraba, pero las lágrimas le traicionaron. Agachó la cabeza y le dijo: usted es casado, Don Chus, y me ha engañado. Lo supe por medio de una amiga que conoce a su mujer. La mujer se dejó ir con la andanada de pruebas concretas, sin darle tiempo al hombre a defenderse. Hubo una tregua de silencio, momento que aprovechó Don Chus para encender un cigarrillo y tratar de acariciar a Felipa. Esta no opuso resistencia y lloró en el hombro de Don Chus. Él sacó su reloj y vio, eran las 2:30 de la tarde. El sol caía a plomo. Abandonaron el parque para tomar algo en una tienda cercana. No. Mejor vamos a un restaurante y tomamos algo más fuerte para quitar la mala impresión, sugirió Don Chus. Entre cerveza y cerveza, las horas fueron pasando y las risas hacían olvidar el mal rato. Finalmente dispusieron abandonar el lugar y cuando Don Chus se disponía a acompañar a Felipa, fue esta quien le suplicó que no lo hiciera y que el próximo domingo tendrían la oportunidad de verse otra vez. Don Chus le dijo adiós y se quedó en la parada del bus viendo cómo Felipa se despedía de él sacando la mano por la ventanilla. Don Chus que da la vuelta y el amigo que le buscaba.
Menos mal que te di con vos, le dijo un tanto asustado. No tenés idea de lo que sucedió hoy en la tarde. ¿Pero qué pasó? Explícate de una vez. La Felipa Chus, la Felipa, hoy se lanzó del puente de las vacas y la tienen en el anfiteatro del Hospital San Juan de Dios. Según las malas lenguas, se mató por vos, porque descubrió que eras casado. Le encontraron un papel a las autoridades. Don Chus reaccionó molesto, indicando que no podía ser posible. Él hacía pocos momentos que la había despedido en el bus. Pero en ese momento, Don Chus y el amigo, como tocados por un resorte, se dirigieron a la casa donde laboraba Felipa. Y el jardinero les corroboró la infausta noticia. Pero Chus no salía de su asombro. Pero si anduvo conmigo toda la tarde, gemía Chus, sin imaginar que había acompañado a un fantasma. Conocimos a Don Chus, quien siempre que narraba este hecho le daba escalofrío. Cuando aquellos acontecimientos era un hombre relativamente joven, quizá de unos 45 años, mientras que Felipa aún no alcanzaba los 20. Chus murió víctima de un accidente de tránsito allá por el parque infantil, cuando ya frisaba los 85 años, hará unos 3 años más o menos. Hoy hemos relatado este hecho, que va tomando a veces visos de leyenda, cuando tuvieron un marco de historia pura. Lo anteriormente comentado fue cierto, y de ello aún hay numerosos testigos oculares. En uno de mis últimos libros incluí algo que me imagino les gustará, porque tiene mucha relación con los espantos y aparecidos de los relatos anteriores, pero de una forma distinta, donde la función onírica se hace presente. Bueno, pues les contaré algo que siempre me ha puesto en qué pensar cuando lo recuerdo e imagino. Atravesó el patio y llegó justamente a la clínica médica, donde remataría el negocio para la promoción publicitaria que le habían hablado. El médico le guiñó el ojo y con una sonrisa amable le suplicó que le hiciera tiempo mientras atendía a un paciente. La mañana era despejada. El sol le daba al ventanal y desde ahí se apreciaban las jardineras del patio, los rosales y demás plantas que adornaban el ambiente. Al fondo el portón con su baranda lateral, desde donde se apreciaba la calle. Una calle de sector residencial, silencia y con poca gente y autos. La sala de espera no era tan grande que digamos. Unas mesas con revistas viejas, dos filas de sillas plásticas y lo que era más cómodo, un sillón que daba justamente enfrente a un esqueleto humano, perfectamente armado y lo que era muy exclusivo, original. Aquel esqueleto daba la impresión de ver a Godofredo, y esta imaginó que hasta sonreía con él. Los minutos fueron pasando, y el hombre de nuestra historia de vez en cuando miraba con el rabillo del ojo al esqueleto. De inmediato volteaba a ver hasta el jardín. La noche anterior había sido copiosa para Godofredo. Había asistido a una recepción que organizaron los de su promoción estudiantil. Se había desvelado más de la cuenta y tuvo que levantarse muy temprano. Total, era poco lo que había dormido. Se guardó el paquete de cigarrillos cuando vio en la pared el tradicional rotulito
de se prohíbe fumar. Se paró y se sentó nuevamente. Estaba nervioso. Pero más que eso, desesperado por el tiempo ya prolongado que llevaba en el pequeño recinto. En realidad no estaba muy acostumbrado a esperar. Se sentó de nuevo y, como retando al miedo, se le quedó viendo a la calavera del esqueleto. Profundizó en sus cuencas vacías, donde antes estuvieron los ojos. ¿Pero de quién? ¿De un hombre o una mujer? Pensó sonriente que los esqueletos no tienen sexo. Total, a la hora de la muerte todos somos iguales. Y más aún, cuando ya estamos en el puro esqueleto. Ahí se terminó la guapura del hombre y la belleza de la mujer. Realmente qué feo es uno ya hecho esqueleto, pensó para sus adentros el tal Godofredo. El bostezo fue más que todo un deseo de sueño, quizá un deseo frustrado, porque dormir en ese momento y a esa hora, no, ni pensarlo. ¿Qué diría el doctor al verlo así? El esqueleto lo tenía de frente. De pronto pudo apreciar que la mandíbula se movió lentamente. Godofredo, por un instante, quiso salir corriendo, pero consideró que algo se había aflojado en la estructura que sostenía la mandíbula inferior del esqueleto y eso provocó aquel movimiento. Sonrió de su propio miedo y pensó en el momento en las leyendas de espantos y aparecidos. Luego, como dándose valor, pensó en voz alta: en pleno día, con la luz del sol, en 1975, siglo XX, y yo, Godofredo Espejo, pensando babosadas. No, no hay que ser. De pronto, los ojos de Godofredo se abrieron más de la cuenta, cuando apreció cómo el esqueleto levantaba la huesuda extremidad derecha. Lo que antes había sido su brazo, como llamándole para que se acercara. El corazón le principió a latir más de la cuenta. No se reponía del susto cuando la calavera abrió lo que antes fue la boca y balbuceó una frase: no tenga miedo. Es tan difícil platicar con alguien. Veo a la gente, pero nadie me dirige la palabra. Más bien todos están preocupados con el diagnóstico que el médico les pueda dar. Y me ven sin darme la oportunidad de hablarles. Bueno, esto pasa siempre. Como que si un esqueleto no fuera importante. Como que si yo no hubiese valido nada. Como que si una armazón humana no tuvo su historia y vivió y caminó como todos en este mundo. Godofredo estaba pasmado. Ya no tuvo valor ni siquiera de moverse de su asiento. Y el mentado doctor no salía ni siquiera por ilusión. El hombre quería gritar, pero de su garganta no salía nada. El susto le había paralizado por completo. Sudaba copiosamente, sin quitar la vista de aquel esqueleto que estaba muy cerca de él. Cuando quiso incorporarse, nuevamente el esqueleto le invitó a sentarse. Le dio más confianza, indicándole que no temiera, que lo único que deseaba era dar una vuelta por la calle y sentir de nuevo el calor del sol mañanero, el que extrañaba desde hacía muchos años. Cumplí 15 años sepultado en el cementerio general.
Mis familiares ya no pagaron. Y cuando ya me mandaban al osario común, alguien vendió mis restos por mugrosos 20 quetzales. Quizás que me meten en una bolsa plástica negra y me sacan de contrabando del cementerio. Godofredo no salía de su asombro. Pero aún así, sacaba valor de donde no había para preguntar: pero, ¿cómo es posible que usted hable? No me considero un bolo consuetudinario como para estar viendo babosadas. El esqueleto se le quedó viendo y respondió al instante: no son babosadas las que ve, mi querido Godofredo. Es la pura realidad. ¿Pero cómo sabe mi nombre? Muy sencillo, respondió la calavera con todo y su esqueleto. Aquí escucho con el doctor cuando llama a la gente por su nombre, y como tengo una memoria privilegiada, pues se me hace fácil. Pero ya que ha querido el destino unirnos, desearía que usted me acompañara a dar una vuelta por la calle. Como ya se lo manifesté, en mucho tiempo no he salido, y hoy me gustaría hacerlo. Godofredo se quedó más mudo que al principio. Con su pañuelo secó el sudor de la frente y se aflojó el nudo de la corbata. Estaba realmente confundido. No sabía qué hacer en aquel momento y con más miedo que pena aceptó. Aceptó al esqueleto indicando que saldrían de la clínica. Godofredo quedó de regresar. Y dudó regresar a tiempo para que el doctor le atendiera, pero el esqueleto se limitó a indicarle que todo estaba calculado y que regresarían a tiempo, justo cuando el paciente que atendía saliera. Hombre y esqueleto caminaron tranquilamente por las silenciosas calles de una colonia apartada de la zona 12. Lo raro fue que Godofredo no vio a persona alguna en el recorrido que hicieron, pero ni siquiera un automóvil. Habían intimado con el esqueleto y francamente a Godofredo le había caído bien el esqueleto por su forma de platicar. Lo único que no le gustaba era el ruidito que producían los huesos al caminar, pero por lo demás, según Godofredo, el esqueleto era muy buena gente. Pero cuénteme algo de su vida, ¿cómo se llamó usted? El esqueleto, caminando parsimoniosamente, respondió: bueno, mi nombre, ojalá no se le olvide, me llamaba en vida Hortensio Mujal Varías. Nací en la ciudad de Guatemala en 1925. Y dejé este mundo a los 35 años. Casi no gocé nada, con decirle que ni me casé. Por comer en la calle, agarré una hepatitis de la maligna y eso me mandó al otro lado. Menos mal que no tuve padre ni madre, porque quedé huérfano a los 2 años y estuve viviendo con una tía, que ha de haber dado gracias a Dios cuando me morí, porque yo le di mucha lata. Godofredo escuchaba al esqueleto con atención, ya sin los temores del principio. Nuevamente volvió a la carga con las preguntas. Ese su nombrecito sí que es mero raro. Hortensio. Me suena a Hortensia. Efectivamente. Así se llamaba mi abuela. Y por eso me pusieron ese nombre, respondió el esqueleto, agregando: me llamo Hortensio, así en masculino, pero por cualquier cosa apunte mi nombre, de repente le puedo servir en algo. Godofredo miró su reloj y optó por dar la vuelta y regresar a la clínica. El esqueleto, con aires de grandeza, indicó que el andar en la calle, sintiendo los rayos del sol, era un privilegio que no cualquier esqueleto lo tenía. Indicó que había ido a parar a la casa o clínica del doctor
porque el hijo de este, estudiante de medicina, había encargado un esqueleto. Lo logró y fue de esa forma que después de servirle al hijo, el padre lo colocó en su clínica a manera de ornamentación. Así fue como me salvé de ir a dar con mis huesos al osario general del cementerio. Con el único agravante que desde el sitio donde estoy solo miro una parte de la calle. Le cuento que he querido contactarme con otros seres vivientes, pero lamentablemente les da miedo y me dejan hablando solo. ¿Por qué cree que el doctor no tiene secretaria? Porque ya le he corrido a más de cuatro. No han tardado las patojas, pero yo por tonto hago contacto con el doctor, porque pienso que al notar mi comunicación con él, es capaz de regresarme al cementerio, de donde ya no saldría jamás. Godofredo escuchaba atento y apresuraba más el paso para llegar a tiempo con el médico. El esqueleto le contó su vida y milagros. Le habló de una Guatemala lejana, jamás comparada con la que él mínimamente estaba viendo. El esqueleto le suplicó que en próxima oportunidad le llevara a pasear más lejos, como por ejemplo a la Sexta Avenida, a la 18 Calle, ya que deseaba ver cómo estaba todo aquel asunto. Godofredo, con una sonrisa franca, le respondió que al llevarle por esas calles céntricas, su presencia sería asombro y que además, por los cambios modernos, el esqueleto se perdería por esas arterias que ya no eran las de antes. En ese momento, Godofredo sintió que una mano le tocaba el hombro, así con suavidad. Era el doctor, un hombre cincuentón de pelo cano y gruesos lentes que le despertaba. Muy jovial le dijo sonriente: «Don Godofredo, como que se quedó dormido». «Disculpe que lo tardé, pero hay pacientes que hablan más de la cuenta. Pero lo importante es que ya estamos solos y podemos platicar, cerrar el negocio de la promoción publicitaria de la Casa de Salud, que en breve estrenaré en la Zona 10». «¿Pero qué le pasa?», inquirió el médico ya un tanto preocupado. Godofredo estaba de una pieza. Miraba al esqueleto y al médico sin poder articular palabra. Sin perder el tiempo, el doctor fue por un vaso de agua y una pastilla calmante. La palidez manifiesta del visitante era notoria. Cuando el doctor regresó, Godofredo le paró en seco y le dijo: «Mejor un trago, doctorcito. Eso me caerá mejor». En menos de 2 minutos, Godofredo tenía entre sus manos un trago de ron con su respectivo hielo, cortesía de la clínica. «Ya pasó todo», comentó el médico. Godofredo le vio con agradecimiento y con la cabeza le respondió afirmativamente. Hubo un silencio prolongado que rompió el visitante. «Doctor, ¿el esqueleto es real o de plástico?». Y el médico, asegurándose los lentes en una pose muy suya, le respondió que el esqueleto era real y le contó su historia. «Parece mentira», dijo el médico, «pero el esqueleto en vida fue mi paciente. Falleció de una hepatitis maligna. Era muy joven. Le traté muy de cerca porque vivía en ese tiempo cerca de mi casa, allá por la aduana central. Es más, yo pagué en el cementerio los siguientes 4 años para que no lo sacaran. Pero finalmente mi hijo necesitaba un esqueleto y sabiendo que nadie le reclamaría, lo solicitamos a unos enterradores que nos lo vendieron de contrabando, aunque eso es usual entre los estudiantes de medicina. Pero el caso es que vino a dar aquí conmigo». «Sí, ya recuerdo. Se llamaba Hortensio Mujal Varías».
Pero ¿qué ha pasado en la calle donde tú vives? Muchas cosas. Tantas que se agrupan en la memoria, pero algunas van saliendo, como esta que me contaron los abuelos. Allá por el año de 1905, llegaron los primeros automóviles a Guatemala, y según cuentan, fueron probados en la subida del graderío del Calvario ya desaparecido. Como se sabe históricamente, por aquellos años de principios de siglo, no existían carreteras formales, y en su mayoría se caminaba por rutas de herradura, y por esos caminos principiaron a transitar aquellos carritos que hoy vemos en viejas fotografías. Pues bien, cuando ya los primeros automóviles se asomaron a los pueblos, la gente se asombraba de verlos y era una novedad conocerlos. El problema era que hacían mucho ruido y las explosiones que provocaban alteraban la quietud de aquellos pueblos tranquilos. De inmediato, las autoridades prohibieron que dichos automóviles entraran al centro de las poblaciones y, si lo hacían, que fueran alados por una yunta de bueyes. Pero la prohibición llegó hasta los rincones más apartados de Guatemala. Era un telegrama lacónico, que más o menos decía así: señor alcalde, según el nuevo reglamento de tránsito y por la paz y la tranquilidad del vecindario, queda terminantemente prohibido que los coches lleguen hasta el centro de las poblaciones, causando gran escándalo. Por tanto, todo coche que contravenga este reglamento será recogido inmediatamente y su dueño sometido a pagar una fuerte multa. Hasta ahí el telegrama. Cuentan, a mí no me lo crean, que el telegrama llegó hasta un pueblo lejano y el alcalde, acatando la ley y cumpliendo al pie de la letra, llenó de cerdos los patios de la cárcel del pueblo. Bien, recordar es volver a vivir nuevamente. Y quizá lo hacemos lejos del terruño, ya sea porque nacimos en la ciudad o en la provincia. Fluyen en la mente los rostros de los amigos o de aquella novia que ya no vimos desde hace muchos años. Y como buenos chapines, si ese recuerdo va acompañado con los compases y el ritmo de la marimba, la cosa se pone peor, porque nos hace ver, como en una pantalla, todo aquel proceso que disfrutamos en la tierra lejana, que añoramos. Y por qué no decirlo, lloramos algunas veces. Recordar, por ejemplo, los rezados del pueblo, la ciudad, los días de campo, las noches buenas que tantos recuerdos nos traen. Me decía un amigo que vive en Chicago que cuando llega la Semana Santa se pone muy triste porque le hace falta aquel ambiente tan especial de la Semana Santa chapina. Aquí, me decía, no hay nada de eso. Todo es tan distinto. Por ejemplo, indicaba que el Jueves Santo en horas de la tarde su mente viajaba hasta Guatemala y le parecía escuchar los compases de las marchas fúnebres que iban atrás de la procesión. Me decía, claramente miraba la imagen del Señor de Candelaria pasando por el Cerrito del Carmen, la Dolorosa atrás siguiendo a su hijo, y sentía hasta el olor del incienso. Finalmente terminaba muy triste, recordando a su Guatemala. La verdad que los chapines tenemos muchas cosas para recordar, especialmente cuando estamos lejos, cuando se aprende a querer más al terruño, allá en tierra extraña. ¿Quién no ha añorado el bendito pan con frijoles que aquí sabe a gloria? ¿Quién no ha añorado salir a dar una vuelta por la Sexta Avenida, o bien platicar de tarde con los amigos del barrio
o esperar a la traída en la esquina convenida ya cuando la noche principia a notarse. Todos esos recuerdos tan queridos se llevan muy profundamente porque nos hacen estar siempre dentro de Guatemala. Nuestro premio Nobel, el gran Miguel Ángel Asturias, decía: los buenos chapines jamás olvidan a Guatemala, porque siempre la llevan en sus recuerdos. Y esos recuerdos gratos que tuvieron como escenario las calles de la ciudad o del pueblo, van tomando vida en la lejanía, en el tiempo y la distancia. Los abuelos, por ejemplo, comentaban una y otra vez lo que era la retreta, una especie de parada militar por las tardes del jueves en la Plaza de Armas, así le decían al Parque Central. Después de la parada militar, la banda marcial se ubicaba en el kiosco y ofrecía a la concurrencia un bello como nostálgico concierto. Ahí fue donde los abuelos conocieron a la abuela y posteriormente se casaron. Ahí se forjaron tantas ilusiones que con el paso del tiempo ya son historia de la familia. Cuentan que uno de los abuelos, ya con un par de tragos entre pecho y espalda, para demostrarle a la mujer de sus sueños que era muy valiente, le prometió a la patoja que cuando se escuchara el grito de la llorona, él saldría al paso en aquella calle silenciosa y cercana al templo de la Candelaria. Comentaban que el pobre abuelo lo encontraron todo golpeado y arrastrado a varias cuadras del sitio. Unos decían que había sido la ciguanada, pero el abuelo de nuestra historia juraba que había sido la llorona. Bueno, pues la leyenda es algo muy bello dentro de la tradición oral guatemalteca y es parte de ese recuerdo grato que tenemos los chapines. Es parte de esa riqueza cultural que nos enorgullece. Y como la leyenda es bonita, le gusta a usted, le gusta a los patojos, le gusta a la abuela, ¿qué tal si escuchamos En el cementerio de Salcajá? Julián Romero era oriundo de Huehuetenango y tenía tiempo de estar en Salcajá, a donde había llegado contratado para laborar en unas construcciones y reparaciones de uno de sus templos católicos. Había contado los meses y las semanas desde que había salido de su terruño. Lo bueno es que ya había conocido a una bonita muchacha y la relación iba muy en serio, al extremo que el permiso como novio oficial ya había sido otorgado por los padres de la joven. Inmediatamente después de las labores, Julián corría a darse un buen baño, comer algo en el merendero de Doña Rosa y después a visitar a la novia, que le hacía olvidar los problemas cotidianos. Se dice que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer. En Salcajá no se sufre. Ahí al chilazo hay matrimonio y asunto concluido. Y en ese sentido, los padres de Carmelina estaban muy de acuerdo en todo, porque no deseaban que su hija se quedara para vestir santos. Ya había cumplido 17 años y, según las malas lenguas, ya se estaba pasando, y eso no estaba bien. Julián era muy feliz con la patoja y se les miraba pasear los domingos por la tarde muy acaramelados. Don Tereso, el papá de Carmelina, de inmediato orientó al joven pretendiente de su hija en el oficio de los telares, como que este señor conocía al dedillo todo aquel proceso. Y a base de ese honrado trabajo, había educado a todos sus hijos y sostenido su hogar por varios años. No es por nada a vos, Julián, pero te estoy enseñando todo el teje y maneje del trabajo
de los telares para que cuando ya penses en serio tengas tu propio negocio. Gracias, don Tereso. Por Carmelina soy capaz de todo. Y el trabajo de los telares, pues realmente me gusta. Julián alternaba su labor de constructor con el oficio de los telares los fines de semana, específicamente los sábados, y así ganaba unos centavos más. La mayoría de las veces el joven platicaba más de la cuenta y, sin contar las horas, ya casi al filo de la medianoche, regresaba a la casa donde alquilaba un cuarto. En una ocasión, un viernes del mes de mayo, para ser más exactos, de un año lejano, ocurrió lo mismo y, como ya pasaba o estaba al filo de la medianoche, apresuró el paso y se encaminó a su cuarto. Por aquel tiempo, en el sector sur del cementerio de Salcajá, no había pared, y cuando se pasaba por el lugar, se apreciaban las tumbas, nichos y mausoleos que daban a la calle. Jamás en las numerosas ocasiones de pasar por ahí había visto nada. Algunas veces, el solo hecho de cruzar el sitio aludido constituía un reto para el muchacho de nuestro cuento. Bajando, venía por la calle lateral del cementerio ya descrita, con sus árboles a la orilla, haciendo marco al campo santo. La luna llena iluminaba aquel foco de cien. Paró un poco la marcha y encendió un cigarrillo. Siguió caminando cuando de pronto pudo apreciar que alguien profanaba alguna tumba. Conforme se fue acercando, pudo ver claramente que se trataba de un anciano que laboraba a esas horas de la noche en la construcción de una tumba. «Buenas noches». Como que le agarró el tiempo, lo muy menos tiene que entregar el trabajo mañana, saludó y comentó Julián. Pues la mera realidad, ya me atrasé, pero no queda más que echar punta para que mañana por la tarde ya todo esté listo. Si me permite, le ayudo en algo. Por de pronto, si me haces el favor, quiero un poco de mezcla, solo que hay que acarrear el agua desde adentro del cementerio, es decir, si no te da miedo. Ya con las señales que el anciano le había dado, Julián se metió por los callejones de mausoleos, cubeta en mano, para traer el agua. En el camino no dejó de sentir algo de miedo, pero pudo más su orgullo y regresó con el mandado. Cuando preparó la mezcla, el anciano le comentó: como que sabes el oficio, ¿verdad? Me gustan los hombres arrechos y que no tienen miedo. Cuando finalizaron el trabajo, ya los gallos cantaban a lo lejos. Julián pensó que por lo menos ya estaba amaneciendo, pero estaba complacido por haber hecho una buena acción ayudando al viejito. El hombre agradeció al joven su ayuda y, a manera de despedida, le entregó 3 billetes de a peso, moneda antigua, que Julián recibió y guardó en la bolsa de su saco. Curiosamente, el anciano se dirigió cementerio adentro y desapareció entre las tumbas. Por su parte, Julián siguió calle abajo para dirigirse a su casa. El frío de la madrugada calaba y los gallos continuaban con su canto lejano anunciando el nuevo día. Julián aprovechó el día de descanso y durmió hasta las 10 de la mañana. En uno de los templos cercanos, los dobles anunciaban el fallecimiento de algún vecino. De inmediato, Julián pensó en la labor que la noche anterior realizaba el anciano en el cementerio, dándose prisa con el trabajo para el sepelio de ese día. «Buenos días, Julián», saludó doña Mela, al momento que abría la ventana del cuarto, preparándose para hacer la limpieza. «Bueno, ya supo quién falleció. Aunque usted es nuevo en el pueblo, quizá no lo conoció. Pues figúrese que se murió don Chando, el albañil. Y a eso se deben los dobles en la iglesia.
después de la misa de cuerpo presente, le llevarán al cementerio para su entierro. Pobrecito, tan buena gente que era. Julián se quedó como paralizado. Después de un buen baño, se dirigió a la casa del difunto, más que todo por curiosidad, esa curiosidad que le dominaba. Cuando llegó, el cadáver ya había sido encajonado y la tapadera del ataúd permanecía abierta, mientras algunos amigos o familiares pasaban viéndole por última vez. Julián hizo lo mismo, y su sorpresa fue grande al ver que era el anciano al que había ayudado la noche anterior en el cementerio de Salcajá. Presuroso se dirigió a una de las hijas del fallecido para hacer el comentario respectivo, pero la mujer indicó que efectivamente su padre había sido albañil, pero que ya tenía algunos meses de estar postrado, sufriendo quebrantos de salud que finalmente causaron su fallecimiento. Julián salió de la habitación un tanto confundido y asustado, pero recordó en ese momento los billetes que el anciano le había obsequiado, mismos que sacó de inmediato de la bolsa de su saco. Pero su asombro fue mayor cuando vio que los billetes que él una noche anterior había visto de a peso hoy eran unas tuzas recortadas. A partir de esa experiencia, Julián jamás volvió a pasar por las noches en las cercanías del cementerio de Salcajá. La calle donde tú vives.